Estamos aquí en La Tuspana, en la cabecera municipal, con el general Sandoval, secretario de la Defensa. Y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad por la inundación, darle de comer, que tengan alimentos los damnificados. A ver que nos explique cómo funciona. Por eso, es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2.600 raciones. Ahorita estamos elaborando 1.200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena. ¿Sí? Si me gusta acompañar para el menú de hoy, es agua de horchata con hielos. Tenemos sopa de pasta. Tenemos arroz con chícharos. Como plato fuerte tenemos barbacoa de res. Tenemos frijoles refritos. Todo esto va acompañado con tortillas y su postre. Se organizan 4 rutas de abastecimiento, que son las que salen a repartir la alimentación a los 10 albergues que tenemos aquí en el municipio de Macuspana. La cabecera municipal de Macuspana. Muy bien, pues es lo que queríamos mostrarles. Estamos en una gira hoy y mañana por Tabasco. Vamos a supervisar cómo se está apoyando a los damnificados. Afortunadamente están ya bajando los ríos, ya no estamos en la situación de hace unos días, aunque está nublado, está lloviendo, hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán que se está formando, ojalá y no nos afecte, y está creciendo todavía, eso sí, el río Usumacinta, el que pasa por Temosique, por Balancán, por Emiliano Zapata, por Cunuta y desemboca en Frontera. Esa zona está inundada, está creciendo ese río, y las partes bajas de Tabasco, aunque hoy fuimos a Tiapa, Tacotalpa, Jalapa, ya está escurriendo el agua porque es la zona de la sierra, vamos a decir, de Tabasco, la región de la sierra. Toda esa agua pues baja y se queda estancada, no tiene salida y afecta a municipios como el centro, también el río Samaria, afecta a municipios como Cárdenas, Cunduacán, Jalpa, Nacajuca. Hay inundación en Centla, en la parte muy baja, es como una olla, está abajo del nivel del mar, entonces va a llevar tiempo ahí, aunque se está trabajando, desaguar, que salga toda esa agua que no afecte a la gente, pero estamos trabajando en eso. Ahí les vamos a estar informando.